Muy buenos días. Hoy tengo el placer y el honor de tener la conversación de docentes que inspiran con el profesor Pedro Vicente Esteban de la Escuela de Ciencias. Pedro es matemático puro de la Universidad de Antioquia y tiene un doctorado en matemáticas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y pues es un gusto, tú eres un referente aquí en la universidad por todos los proyectos y los logros de tantos años, pero vámonos para atrás, para atrás, para atrás, para empezar a contar hace cuánto y cómo empezó tu proceso de docente, no en EAFIT, sino en tu vida profesional. Natalia, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para contar un poco de mi experiencia en la docencia. Yo empecé a estudiar matemáticas en la Universidad de Antioquia y pues lo que yo quería en ese momento era ir a los Estados Unidos. Había leído algunos libros muy importantes sobre procesos de investigación, sobre el trabajo que se hacía en matemáticas, sobre investigar. Pero los procesos vitales lo van llevando a uno por algún camino y terminé la carrera pues bastante joven y en ese momento en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Antioquia pues no se tenían como enseñarle a uno cómo dar clase. Y entonces mi primera experiencia en docencia fue en un centro de tecnología aquí en Medellín. Y fue bastante difícil porque llegué muy temprano a esa primera clase, me paré pues en un balconcito que había ahí, los estudiantes no llegaban y en ese momento pues cuando empezaron a llegar mis estudiantes eran como de la misma edad mía o hasta un poquito mayores y a mí me dio como mucho temor, mucho susto pues empezar la clase y estos alumnos pues creían que yo les estaba haciendo una broma, que yo iba a ser compañero de ellos y que yo no era el profesor de ellos. Pues esa fue mi primera experiencia y ahí empezó pues toda esta historia ya de más de 30 años en la docencia en matemáticas. ¿Cómo fueron tus primeros años como profesor en la Universidad de EAFIT? La universidad tenía la sede en Llano Grande y allá en ese momento se ofrecían cursos de matemáticas. La universidad hizo una convocatoria para profesores porque en ese momento se tenían algunas dificultades con los cursos de matemáticas, con profesores, el desplazamiento, todas estas cuestiones que suceden y salí seleccionado. Y ahí empezó mi trabajo como profesor de tiempo completo de la Universidad de EAFIT. Pedro, ¿por qué estudiaste matemáticas puras? ¿Por qué te fascinan las matemáticas? En la escuela primaria tuve mi profesora de primaria, pues nos daba la clase de matemáticas, siempre nos enseñaba como cosas, nos contaba cómo. Pues nos ponía ejemplos, pues como de la cotidianidad, de la vereda donde yo estudiaba. Y luego tuve otro profesor que nos enseñó matemáticas en el recreo, fundamentalmente la clase de matemáticas era en el recreo, y entonces nos ponía a hacer cuentas mentalmente, nos ponía a mirar y nos ponía a que sumáramos cosas, pues que a él se le ocurrían ahí. Y entonces fui viendo que como era un proceso fácil. Cuando llegué aquí a Medellín a estudiar, a alguien que recuerdo es el profesor de ciencias de primero. Y una experiencia que siempre recuerdo es que el primer examen que nos hizo, miró el examen mío y vio que lo tenía bueno y pues no sé por qué él me puso a calificar el examen a mis compañeros. Y realmente a la hora de seleccionar para presentar el examen de admisión a la Universidad de Antioquia, pues fue como si seleccioné matemáticas, me parecía pues como bien interesante, porque también había leído algunos libros de lo que era Silicon Valley, pues en que se estaba pues formando ese auge en ese momento.
y dije, no, pues yo tengo que llegar a Silicon Valley, ¿sí? Pero, pues, desafortunadamente no trabajé como mucho en función de eso después. Pedro, ¿cómo era antes y cómo se fue transformando en el tiempo esa visión tuya de funcionaría mejor y el estudiante comprendería mejor si abordáramos la enseñanza de las matemáticas de esta manera? O sea, ¿cuál fue como el cambio, digamos, de chip? ¿Y cuál es como, para los que no somos matemáticos, de una manera comprensible, esa modificación en la didáctica que generó una transformación y que entiendo que es lo que ha hecho, pues que es uno de los esfuerzos más grandes que has emprendido en la universidad en todos estos últimos años? Una parte muy importante que me sucedió a mí fue haber trabajado en el semillero de matemáticas de la Universidad de Antioquia. Entonces ahí fue que me di cuenta como de la importancia que se tiene de la enseñanza de la matemática con una buena pedagogía, con una buena didáctica a partir de los primeros años de escolaridad. Entonces, esa fue como un hito muy importante para empezar a pensar o a repensar la experiencia que yo tenía como docente en ese momento. En los primeros momentos de la docencia de la matemática, pues un profesor sin experiencia, sin haber tomado cursos de didáctica de la matemática, pues uno tiende a reproducir esos esquemas. Generalmente uno recuerda pues como el profesor que más lo impactó en el aula de clase y trata de emular pues esos momentos de la docencia de este profesor, cómo ilustraba, cómo hacía las cosas en el tablero, cómo saludaba a los estudiantes, etcétera, etcétera. Ya cuando uno entiende que está trabajando con estudiantes que en general su proceso vital no son las matemáticas, y ya estudiando la didáctica se da uno cuenta que se requiere crear como un ambiente de aprendizaje, se requiere crear un ambiente donde el estudiante se sienta cómodo, donde el estudiante empiece a tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje. Y entonces ese es como el cambio de chip más importante. Entonces, en primer momento, quien puede hacer eso realmente, pues es el profesor, quien tiene el control, por decirlo de alguna manera, de la clase que está dirigiendo. ¿Quién es Pedro como docente? O sea, una cosa es que te lo digan y otra cosa es uno vivirlo. Por eso el semestre pasado le pedí la oportunidad de que me dejara asistir a sus clases, me permitió ir a cálculo integral. Entonces en las clases pues yo participaba y él me decía, vos para qué venís a mis clases y entendés todo. Y yo le decía, Pedro, es que yo no vengo acá a aprender de cálculo, sino a aprender de vos como docente. Porque en verdad sos una referencia entre los estudiantes, son de los profesores que no se preocupa solo por conseguir títulos y publicaciones y llenar un montón de indicadores que exige el sistema, sino que Pedro es una persona demasiado humana que se preocupa por el estudiante como ser humano y trata de llegar no solo a su cerebro, sino a su corazón. Para mí también es muy importante que los estudiantes vean el profesor no solamente como el que transmite el conocimiento matemático, sino que también el profesor está interesado por otros procesos, integra otras experiencias de vida en función de la matemática, sin salirse de la clase, el profesor trata, que los estudiantes vean que el profesor trata de construir un ambiente donde es agradable aprender matemáticas para ellos, que el profesor les orienta a ellos a decir, mire, todas estas cosas son importantes del curso, pero
lo central de este curso, sobre lo que es importante del curso, es esto. Haciendo, por ejemplo, la comparación con un árbol. Pues un árbol, lo central es su tronco, que sostiene todas las hojas, todas las ramas, pero que el profesor haga como énfasis en ese centro y que de pronto el estudiante se motive y sea capaz de ponerle ramas y hojas a ese proceso de aprendizaje. Ese es como que me parece muy importante hacerlo en el aula de clase. Pedro, ¿qué significa para ti ser profesor? Ser profesor es una responsabilidad supremamente grande porque es una manera como uno puede ayudar a transformar a muchos estudiantes que uno tiene en su mano, ¿sí? Ese hecho pues lo ayuda a uno a sostener, a que siempre trate de hacer lo mejor, lo correcto, pues en el aula de clase, en todo momento. ¿Y qué significa para ti un estudiante? Pues un estudiante es una persona que está interesada, está comprometida, digamos, consigo mismo en ser mejor. O sea, eso es un ser en construcción, como dice pues el al final de las cosas que uno a veces coloca en los correos electrónicos. Entonces, por ejemplo, el profesor dice, fulano de tal, un ser en construcción. Entonces, pues todos estamos en construcción, no importa la edad que tengamos, pero estos muchachos están en un momento muy importante de su vida y esa construcción tiene que ser muy buena. Entonces, uno como profesor, no importa que no le esté dando, sino ofreciendo, sino un solo curso, pues es importante esa relación que tengan con uno, el ejemplo que tienen, que uno les pueda dar y está ayudando a construir de alguna manera un ser humano. Pedro, tú has tenido una experiencia muy cercana y muy determinante en el programa de becas con aporte de empleados. Justamente es un programa muy transformador y muy vital y muy característico de esta universidad. Háblanos de esa experiencia, por qué te involucraste y qué ha significado para ti hacer parte de impulsar este programa que ha cambiado la vida de tantos estudiantes que han llegado a la universidad por medio de ese programa de becas. Pues desde sus inicios siempre he estado de alguna manera involucrado con este programa. El trabajo con estos estudiantes y con los profesores de estos colegios también ha sido supremamente enriquecedor para mí. Es una manera de devolverle a la sociedad, pues desde la universidad y uno como profesor, algo de lo que uno ha podido tener. Habría seguramente muchísimas historias que contar de estudiantes a lo largo de estos años. Tal vez podría haber alguno especialmente, como que recuerdes con especial cariño, ilusión, de todos estos años que hayas tenido en la Universidad de Afit con un estudiante específicamente. Pues algún día ahí por Junín, aquí pues ahí por el bloque 18, me salió un estudiante como muy formal y me dice, Pedro, ¿te acuerdas de mí? Y yo le digo, sí, claro, yo me acuerdo de ti. Entonces él me dice, estoy muy agradecido contigo, gracias a ti terminé la carrera.
gracias a ti tengo el trabajo que tengo. Pues, pero realmente yo no tenía como referencia que había hecho con el estudiante. Y entonces me dice, no, Pedro, yo me acuerdo mucho que algún día fui después de la clase, yo quería cancelar el semestre, yo quería irme, estaba perdiendo el curso, vos me dijiste que yo podía, sí, que mirara que todavía tenía posibilidades de ganar el curso, que sumando las notas había posibilidades, y tú te ofreciste a que yo fuera a la oficina, que tú me explicaras, fui algunas veces, me dijiste que fuera a Desarrollo Humano, que allí me daban formas de metodologías de estudio, de cómo podría seguir adelante en el estudio. Y fue una experiencia muy bonita, pues, que el estudiante me dijera eso. Una anécdota que me gustaría recalcar de Pedro Vicente es algo que pasó en el año 2017, que fue el proceso que yo tuve para ganarme la beca para estudiar acá en EAFIT, en donde fue un proceso de sacar bajas notas en una materia tan difícil como el precálculo a lograr obtener promedios tan altos que uno logra satisfacerse con lo que ha estado haciendo y con lo que ha aprendido durante la clase de Pedro Vicente. Profe, quiero agradecerle por siempre dar su mayor esfuerzo con sus estudiantes, por intentar en cada momento buscar el ejemplo más sencillo, más cotidiano para explicar algo tan complicado como lo puede ser un teorema o un concepto de algún tema en general. Y quiero también agradecerle muy profundamente todo lo que ha hecho por la gente como yo, gente de bajos recursos, que siempre busca una oportunidad por estudiar y que usted con un programa tan bello como lo es el nivelatorio pueda brindarles esa oportunidad de escalar más altos en su vida y buscar algo más profundo a lo que quieren ser. Pedro, ¿qué lugar ha ocupado para ti la integridad en tu labor como docente? Tratar de ser justo con el estudiante, ser justo con su nota, ser justos con su proceso, pues es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención. Precisamente por, digamos, por el poder que uno obtiene al colocar una nota, ¿sí? Cómo a través de una nota, pues, si no ser justo, dañar un estudiante, que el proceso del estudiante se trunque, etcétera, etcétera. Y yo siempre pienso en eso, o sea, cómo ser justo, no solamente con la evaluación, sino en todas las otras partes. O sea, si yo digo, les voy a enviar un taller, les voy a enviar una lectura, entonces como cumplirle al estudiante eso. Estoy a tal hora en la oficina, allá te espero. Cumplir al estudiante pues es como muy importante. Y ver cómo ese proceso se refleja no solamente en uno, sino también en las personas que están alrededor de uno como persona y como profesor. ¿Cómo te sueñas tus últimos años en la Universidad de EAFIT? A mí me gustaría terminar no porque eso no se termina, sino que ayudar a construir como esos procesos donde más profesores del departamento nos vinculemos a la didáctica de la matemática y que esa didáctica sirva para mejorar la docencia misma de la matemática al interior de la universidad.